Continuamos aquí en la redacción de La Gaceta y seguimos también analizando lo que seguramente es uno de los títulos de la jornada que tiene que ver con la discusión en el Senado del presupuesto 2019. Recién hablábamos con la senadora Silvia Elías, ahora vamos a hablar con su par, Beatriz Mirkin. Buen día, senadora, ¿cómo le va? Buen día, muy bien acá en Buenos Aires, ya esperando la sesión. Muchas gracias por darnos unos minutos. No, gracias a ustedes. ¿Cómo ve que se puede dar hoy este debate? Y reitérenos, ya hablábamos con usted la otra vez, pero ¿cuál va a ser el planteo y la posición suya respecto del proyecto de presupuesto? Bueno, tal como yo lo manifesté, tanto el senador Alperovich como yo vamos a votar en contra de este presupuesto, porque es un presupuesto que no es posible de cumplir, así lo expresé la vez pasada, tanto por la vía de los supuestos que tiene de recaudación, como tampoco porque puede cumplir el déficit. Sí, porque vamos a seguir teniendo, si el gobierno insiste en este programa de gobierno, que es lo que ha presentado como presupuesto, mire, es tan poco serio que ni siquiera ha querido modificar aquellos aspectos que modificó el Fondo Monetario en su último acuerdo, que lo desconocemos. Entonces, lo que hace es plantear la baja del Fondo Federal Sojero a las provincias, la baja de los subsidios por el transporte a la provincia. No quiere debatir las cuestiones que tienen que ver con recursos de alimentación, no quiere discutir lo que tiene que ver con recursos para las provincias, mayores recursos para las provincias, ni siquiera elevar el corte del bioetanol. No quiere, dejan esos proyectos que hemos presentado en conjunto con el senador Alperovich sin posibilidad de discusión alguna. Y eso le inflige un daño a los tucumanos, no solamente al gobierno, a los tucumanos, un daño enorme, como a todo el resto de los argentinos, que van a padecer estos meses de recesión con la suba de las tarifas, con la suba del combustible, que es increíble que, ¿no es cierto?, como acá siempre sube, y cuando baja el dólar, baja el combustible. Ahora han empezado, he visto que han empezado a Abajo, bajar ahora ya bajó un poquito, preocupados. sí. Ahora baja un poquito porque decantaron el tema de que tienen que estar de acuerdo con el dólar. Pero bueno, si uno tiene las tarifas dolarizadas y los ingresos especificados, y siempre la inflación le gana a los ingresos, llega un momento donde no hay para pagar impuestos. Entonces, si no hay para pagar impuestos, y uno deja para el final, obviamente, el pago de impuestos, porque no van a quitar los bienes que uno tiene hasta más tiempo, bueno, hay menor recaudación. Entonces, si esa situación hace imposible el cumplimiento, la recaudación, que aunque por lo más que haya inflación y que desde el punto de vista de numérica haya mayor recaudación, es siempre menor a la inflación. Entonces, eso plata para poder dividir, lo que hay que hacer es cambiar el modelo, hacer Ahora, un mercado interno más sí. poderoso, inyectar recursos en la gente para que la gente pueda comprar, las fábricas puedan fabricar y vender, porque si la fábrica o los pequeños pymes no venden, bueno, van a cerrar. Este fin de año, después de la fiesta, van a ver ustedes una cantidad de cierres de pequeñas pymes, como ya lo están viendo. No pueden aguantar los costos fijos de las empresas, ni pueden aguantar las familias los costos fijos que tienen. Senadora, buen día. Recién la senadora Elías de Buen Pérez día. mencionaba que está previsto un 30% más de recursos para la provincia. ¿Esto es así en este Sí, presupuesto? sí, sí. ¿Y cuánto fue la inflación? Claro, casi un ¿Cuánto fue la 40 y pico inflación? por Claro, ciento. claro, Bueno, claro. esto es lo que le señalo. Está previsto un aumento, por ejemplo, en políticas sociales del 30 y tantos%, pero la inflación fue el 40 y algo. Siempre los valores, 9 pesos para un desayuno y 16 para un almuerzo, siempre quedan retrasados frente a lo que suben las cosas. Ahora, ellos prevén un 23%, porque dan números. Es como el año pasado. El año pasado nosotros le votamos favorablemente el presupuesto y también incumplieron. Y no incumplieron porque son malos, incumplieron porque es imposible cumplimiento. Primero votamos con el 10% de inflación, al día siguiente cambiaron al 15%, al día siguiente cambiaron las metas. Y eso cambió todo el presupuesto. Y tampoco pudieron cumplir. Y yo les digo, ¿es discrecional el manejo del presupuesto? Y sí, porque se imagina que si estaba previsto una inflación del 15% y llegaba a llegar a más del 40%,
de algún lado salen los fondos para poder pagar los servicios de la deuda, para poder pagar el manejo. Lo mismo se cuestionaba durante el gobierno kirchnerista, ¿no? Que se subestimaban las cifras del presupuesto y que después por eso se... Es posible, pero había mercado interno, había plata en los bolsillos de la gente para comprar los alimentos y los recursos básicos para vivir. Sí. Eso no se le puede... ese error no se le puede reclamar al gobierno del que formamos parte. Ahora otros errores sí. Ahora le hago una consulta, senadora. ¿Por qué cree que se provocó tanto revuelo ayer y, en los medios nacionales, en todos lados, la postura que adoptaron usted y el senador Alperovich de retirarse del bloque que comanda el senador Pichetto? Mire, creo que el senador Alperovich no es un senador cualquiera, es un senador que ha tenido 12 años de gestión como gobernador de una provincia, que plantea en el bloque sus puntos de vista, sus diferencias, la hemos venido planteando como otros de otros compañeros, porque es un interbloque que tiene situaciones diferentes respecto a los gobiernos de las provincias que provienen, ¿no es cierto? Porque son de gobiernos propios, es decir, de gobiernos del mismo signo político, ¿no? Y entonces se plantean diferencias. Cuando el senador Pichetto plantea que hay que votar favorablemente a este presupuesto porque si no, el gobierno nacional se tiene que mover con el presupuesto anterior, nosotros decimos que ese es nuestro límite, que hasta acá llegamos, porque ya no podemos nosotros desconocer que la gente no va a poder, aunque quiera, no va a poder, estar desesperada. Entonces, eso genera que, bueno, se va un bloque del que formaba parte, nos vamos dos, ¿no es cierto? Los dos personas de un bloque que es mayoría, que es la primera minoría en el... Y entonces ya se fue una senadora de Río Negro al bloque del Frente para la Victoria, y hay otros senadores que vienen planteando sus diferencias, aunque se mantienen en el bloque. Entonces, bueno, es posible hacer interbloques, es posible, y es muy posible que estemos en algunos temas muy de acuerdo y votemos igual, votemos favorable o no en algunos temas, y en otros nos diferenciemos. Y eso va a ser lo que ocurra en pos de un proyecto común, que consigamos un mínimo de 4 o 5 grandes ideas para la Argentina, que podamos presentar el 2019 la mayor cantidad de sectores del peronismo y sus aliados posibles, ¿no es cierto? Ese es nuestro deseo, eso es lo que venimos formulando. Eso es lo que viene haciendo Alperovich cuando viene hablando con los jefes de otros sectores o de otras bancadas, ¿no? Claro. Senadora, entonces lo más probable es que ustedes dos conformen un bloque y participen, digamos, junto con el de Frente para la Victoria en las votaciones, digamos. No, y con el bloque de Argentina, Federal. También. Claro. Sí, por supuesto, Ahora, sí, nosotros vamos a presentar hoy a la presidencia de la Cámara ya la constitución del bloque. Ayer ¿cómo se llama? Perdón, el bloque. Se llamaría Peronista Tucumano. Perfecto. O Tucumán Peronista. Están ahí. Están ahí. Pero bien. Tucumán, tendríamos que ponerle este alistamiento para que nos identifique. Claro. Una consulta más. ¿Cómo tomó, senadora, la... De repente que personas muy muy cercanas a usted, al senador, al grupo de personas que están trabajando junto al senador Alperovich y a usted, ahora de repente salgan con cuestiones tan fuertes como reducir o decir que quienes acompañan a ustedes son apenas la familia o un grupo familiar que solamente está trabajando en política? Mire, yo le planteé al senador Alperovich respecto al tema de la familia, se lo vengo planteando cuando estábamos en la gestión ya, sí, ¿no? Sí. Va a haber que hacer alguna cuestión de carácter genético, algún estudio. Ay, porque siguen diciendo que son primos. Específicamente. Sí, le dicen. Y ya en este momento está tomando viso de locura, sí, sectores que saben que no somos familia. Claro. Y entonces están utilizando esto para plantear el nepotismo. Yo les diría que el senador Alperovich tuvo en funciones de gestión a Beatriz Rosqué en la Cámara de Diputados durante su gobierno y en la Cámara de Senadores, era uno de sus representantes, por decirlo así, del gobierno provincial, y a su cuñada en el gobierno como ministra. Ahora bien, sobre una cantidad de que supera 1.000 funcionarios aproximadamente, no les sabría decir porque
o menos, Sí, porque pero no, la cuántos cifra debe ser, ministros, cuántos directores, políticos, cuántos en la legislatura, cuántos políticos, dirigentes hay en la legislatura y en el Poder Ejecutivo. Y ahora tengo entendido que está la hija del senador Sara, que acaba de tener familia de sí. licencia en la Dirección de Juventud, Así es. y su yerno. Sí. Esos serían los toda la familia. Los que están, la verdad que es un equipo interesante, es un equipo plural, es un equipo que está formulando ya unas propuestas para el gobierno que se viene, aceptando el senador que ha cometido errores, que hay que reformar del punto de vista de la reforma, hay que reformar el Sí, Estado, hay que sí. producir algunos mecanismos de transparencia de la información, hay que pensar en estos momentos en si se sigue con el mismo sistema electoral, se está debatiendo ese tema, ¿no es cierto? Se pone en funcionamiento la boleta electrónica Claro. que ya estaba planteada. Bueno, hay temas gordos que están en la agenda de lo que debería ser un futuro gobierno de la provincia. Y Claro. tal vez eso afecte, por supuesto. Claro. Hay derecho en la democracia Pero a que sean yo creo que candidatos todos también, aquellos que pueden yo serlo, creo ¿no? también que trataron de referirse a que lo dejaron solo, a que Alperovich ya solo No, lo mire. rodea la familia, digamos. No, 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 mire. Al Perú lo rodea la gente en todos los lugares donde vamos y muchos dirigentes también están cerca sin aparecer. Gracias, senadora, por estos minutos, ¿eh? Muchas No, gracias. no, gracias a usted. Buen día. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí la senadora ahora con otra posición. Hablábamos antes con Silvia Elías de Cambiemos, que confía en que se va a aprobar y que dice que es un presupuesto austero. Y hablamos, recién cortamos con su par que nos dice lo contrario, ¿no? Claro. Con Beatriz Y Mirkin, exacto. que nos dice que es un presupuesto del ajuste incumplible y que van a votar en contra junto a José Y Alperovich. qué curioso esto, ¿no? Que cada rato tengan que aclarar que no son primos, porque eso ha quedado como un mito, no sé, pero se sigue repitiendo Claro, lo que en distintos sucede, les artículos de contamos, a ver, les prensa, contamos. claro. Los senadores Alperovich y Mirkin son, como puede suceder en muchas familias, suele suceder, primos de cariño. ¿Viste esas familias que son No, muy amigas desde llegados, chicos y claro, de que te alguna terminás manera. diciendo tío y qué sé yo? Sí. Bueno, pero más allá de eso, la pregunta iba a este chicaneo Sí, de que no tiene dirigentes del en realidad. mansurismo, del jaldismo, que para reducir a que no tienen dirigentes, dijeron que solo la familia Sí. acompaña al senador Alperovich. Exactamente, exactamente. Y esto, bueno, por supuesto, ha surgido a partir de una foto que ha publicado el senador Alperovich en las redes sociales y que mostraba de alguna manera su equipo, porque, bueno, precisamente desde el oficialismo tucumano venían diciéndole que no tenía dirigente, entonces, bueno, ha publicado esta foto, ¿no? Así es.